Muy buenas noches a todos. Nos encontramos una vez más acá en Gritos de Ultratumba. Como pueden ver, siempre este canal es dedicado al cine del terror, gore, suspenso, todo lo que se puede llegar a imaginar. A la gente que no sabe, y bueno, la gente que ya sabe, obviamente sigue este canal y está bastante informada. Así que bueno, como les prometí, vamos a hacer algo un poquito medio corto, el video rápido, porque esta es una película que a ver, no conseguí el tráiler. En realidad, como vieron en el video anterior, obviamente no hay un tráiler, está el tráiler de la película que va a venir, obviamente, después de este video. Pero bueno, ¿por qué? Porque vamos a hablar de una película muy rara, muy rara, obviamente, que no se pueden llegar a imaginar de qué se trata. Sí, señores, ¿de qué se trata? Nada más ni nada menos, vamos a pagar su portada. Ah, perdón, acá tengo el wallpaper, como dice, Within the Woods. Dentro del bosque. Bueno, es de Sam Raimi, el creador de Evil Dead. Bueno, esta película tiene que ver con Evil Dead. Acá les muestro la portada, como pueden ver. Acá la tienen, Within the Woods, de Sam Raimi. Sí, señores, esta es la precuela de Evil Dead. Sí, exactamente, como lo escucharon. Precuela. Evil Dead fue un clásico del 81. En adelante, Evil Dead 2, Evil Dead, digamos, Ejército de las Tinieblas, Ash vs. Evil Dead, la remake. Bueno, acá tengo obviamente algunas películas mías, obviamente acá. Mucho alucinado, bueno, tendría otra traducción, obviamente. Pero bueno, esta película, como le mostré acá el póster, digamos, lo que es la portada, es de 1978. Sí, ¿cómo que la película de Evil Dead? Sí, obviamente, se lo voy a explicar sencillamente. Esperen que les voy a mostrar los actores y ahí les voy a explicar toda la información para que puedan entender por qué es la precuela de Evil Dead. Bueno, el director, obviamente, como lo tienen acá, es Sam Raimi, un gran director que también hizo un montón de películas como Spider-Man y un montón más, obviamente. Darkman, oh, peliculón, increíble. La 1, más que nada, porque después está la 2 y la 3, pero bueno, la 1 es la más importante. Obviamente está, bueno, el director Sam Raimi. Y está obviamente Bruce Campbell, como lo pueden ver acá, que él fue compañero de la escuela y siempre lo apoyó en sus proyectos y todo, obviamente, en cine, lo que sea su mejor, digamos, como su mejor amigo, digamos, ¿no? Más allá del fetiche, porque él siempre se en Remy los ponía en Bruce Campbell en un cameo, en alguna que otra película y eso. Por si no se dieron cuenta. Porque siempre en Spider-Man está como en tres partes, en las tres primeras de Spider-Man de Sam Raimi está diferentemente, pero imagínense con distintos papeles y todo. Así que bueno, Bruce Campbell, acá tenemos, lo tuve anotado acá, que es Helen Sideways, como la pueden ver acá, la actriz esta que estuvo en Evil Dead 1 y también en la serie de Ash vs. Evil Dead. Sí, señores. Bueno, y me olvidaba también de Scott Spiegel, no, perdón, Spiegel, ahí está, como lo pueden ver acá, que es productor, director también, que lo llamo también. A Sam Raimi dirigió esta película y también Evil Dead 2. También, bueno, también actuó todo junto. También estuvo en la. Si no lo recuerdo, en esta. Él estuvo en la parte de la 1, se me sí, la 1 creo que era de Spider-Man. Si no me equivoco, cuando va al edificio a llevar una pizza que llega tarde. Y bueno, nada. Hay uno que deja la pizza, no sé cómo fue la secuencia, y cuando agarra la pizza se la llevan. No, yo les pongo la imagen para que vean si se acuerdan de la escena. Esta es la escena. Y bueno, acá tengo una foto ahí con Spider-Man también, así que para que se recuerden esa escena de eso. Así que bueno. Bueno, les voy a pasar la data porque así están enterados de todo, porque seguro que tienen un mareo en la cabeza diciendo, ¿qué carajo tiene que ver esta película? Bueno, Sam Raimi, obviamente, sus inicios como cineasta, obviamente, como todo, ¿viste? Todo empieza de abajo. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, vamos a hacer una película casera así, corta de terror, a ver qué es lo que sale, obviamente. Y eso fue lo que me inspiró para volver a hacer, por eso, como que el chabón las vuelve a repetir el mismo, pero bueno. Por eso me dijo, bueno, vení Bruce Campbell, ayúdame con esto, él obviamente lo hizo. Y esta actriz, obviamente, que acabo de nombrar, está también en Evil Dead 1, acá en esta película, hace de la novia. Porque en Evil Dead 1 hace de la hermana de Hash. Bueno, acá en esta película, bueno, obviamente comienza en un parquecito, algo siempre te pone, hay una casa, vuelven a la casa, el loco se pincha con algo que no sé qué mierda era, bueno, y ahí surge todo el tema de lo mismo,
como Posesión Infernal, como Evil Dead, toda la misma precuela, el gore, todo lo que se puede llegar a imaginar, obviamente. Lo que tiene, la película es muy corta, ¿no? No hay mucha información, o poco de información, hasta ahí nomás material, porque es una película muy vieja, esas rescatadas del. Mira, como decir, loco, no sé, vas a una casa abandonada y conoces un casete de 8 milímetros y decís, ¿esto qué? Guau, algo así sería rescatada de eso. El final de la película, no se lo voy a contar obviamente para que la puedan ver, el final de la película es una parte, una escena igual a como es Evil Dead, ¿no? Digamos de la 2 más que nada. Bueno, entre la 1 también hay partes que son similitudes entre la 1 y la 2, obviamente, acuérdense que la Evil Dead 2 es una misma remake de la 1. Así que bueno, tiene una parte, si acuérdense, el final de esta película, cuando lo vean se dan cuenta que es la misma secuela, digamos, de una escena de Evil Dead 2. Pero bueno, hay que prestar mucha, pero mucha atención. Esta película es muy corta, lamentablemente no he podido conseguir un link copado que se pueda ver bien. La única vez que lo conseguí bien fue, bueno, el link obviamente se lo dejaré acá, que es por YouTube. No está traducida, lamentablemente, y conseguí la mejor calidad que pude, porque yo tenía una versión que lo había conseguido, hasta conseguí el subtítulo en Sub-DBX, pero lamentablemente esa página caducó. O ya no se mandan los subtítulos como antes y todo. Yo ya la tengo bajada hace mucho tiempo y ya guardada, así que la puedo ver y disfrutar, pero obviamente que la calidad sigue siendo media baja. Así que les informo que si no pueden, lamentablemente van a tener que verla como puedan, lo que sea. Esta fue lo que fue el inicio de Evil Dead. A partir de ahí, obviamente, Sam Raimi volvió, hizo Evil Dead 1, obviamente. Como llamado también Posesión Infernal o el Libro de los Muertos. Y bueno, y ahí obviamente se inspiró mucho más, obviamente, lo que es el gore y todo. Y bueno, esa es una buena película, digamos, digamos, ¿no? Ahí dijo, bueno, vamos a poner un poquito más de plata, ¿no? Así que bueno, y obviamente Bruce Campbell ayudó, ¿no? Así que bueno, quería pasar esa información para que tengan en claro, porque van a ver la misma actriz en Evil Dead 1 y decir, pero ¿cómo? Bueno, en esta hace la novia y en Evil Dead 1 hace la hermana, así que se lo aclaro por las dudas. Pero bueno, obviamente esta actriz aparece en la serie de Ash vs Evil Dead, que más adelante vamos a hablar de eso. Así que bueno, ahora les voy a mostrar para que vean, acá tienen todas las películas, vine a ser Wind in the Woods, Evil Dead 1, Evil Dead 2, El Ejército de las Tinieblas y Ash vs Evil Dead. Acá están toda la saga, digamos, completa. No voy a poner la revés porque no tiene sentido. Así que vamos a poner lo que vale, que es de Ash, digamos, lo de principal. Así que bueno, acá tienen, digamos, la saga entera para que puedan ver. Y ahora les voy a mostrar tapas, estas tapitas que encontré, que son hechas así nomás, digamos. Alguna que otra por ahí de sacada para DVD, pero tiene que estar el vídeo, mostrando la portada de DVD, no sé, capaz que por ahí indagando podría estar, hay que ver qué calidad está, ¿no? Pero bueno, supuestamente, capaz que son tapas fake, pero bueno, me gustarán, las bajé para que las puedan ver igual. Bueno, acá tienen, vamos a mostrar 6 tapitas, como pueden ver. Esta es la primera, que es digamos, digamos, la principal, digamos, una que encontré que me gustó. O sea, son todas igual en realidad, pero bueno, alguna que otra cambia, pero esta, digamos, es como más oficial, ¿no? Parece. Después tenemos esta, obviamente. Todas se repiten, casi iguales. Tenemos esta también. Esta que me pareció bastante rara, porque parece más tipo así, esa de esos cassettes Snap, digamos, algo parecido a eso. Me parece muy, pero muy rara. Esta me gustó dentro de todo, porque tiene la parte del bosque así, como pueden ver. Y esta, bueno, la que también les digo que está en DVD, que está Bruce Campbell ahí todo, viste, como entre, digamos, en el medio del piso, así con hojas, digamos, no tapado. Así que bueno, esas son las tapas que les pude conseguir, por lo menos como para poder llegar a disfrutar un poco. Y bueno, obviamente no falta mi remera de Evil Dead, como la pueden ver acá, ¿no? Esta me la pinté yo, así que también pinto remeras, así que cualquier cosita, si alguna tiene una de terror, ya saben. Así que bueno, esta es la saga de Evil Dead. Sí, señores, esta es la precuela. Obviamente la saga comienza de Evil Dead 1. Acuérdense que Sam Raimi volvió a remasterizar la 1, haciendo la 2, él mismo la remasterizó y le puso más gracioso, más cosas y todo, ¿viste? Pero bueno, obviamente que el chaval como que dijo, no me gusta, la voy a repetir de nuevo. Pah, la repite, no me la repite de nuevo, no sé qué tiene, pero bueno. Un genio, Sam Raimi, un genio realmente.
con esta obra maestra que se consagró, en realidad se consagró ya de Villeneuve 1, pero esta fue la, digamos, la que inicia todo lo que es la trayectoria del cine. Él tenía casi como 20 años más o menos cuando arrancó a esto, así más o menos, un pendejo, y mil lo que yo iba a hacer, él y su hermano también, Sam Raimi. Así que bueno, así como yo les dije, no tengo mucha más información que darle sobre esta película, obviamente, pero bueno, algo entre todo es algo como para poder llegar a disfrutar un poco y digamos estén informados de lo que es esta película, porque por el día de mañana y pueden decir, ¿qué onda esto? Y la ven, dicen, no, pero con esto empecé a vivir, y claro, mirás la fecha de 1978, esta película. Will and the Wood es 1978, obviamente, de Evil Dead de 1981, ya pensé, porque también estaba muy buena la película, si imagínense, un poquito más de presupuesto, pero bueno, se la rejugaron. Bruce Campbell se la rejugó con todo, con sus ahorros, ya, porque era muy amigo de él, dijo, viste, la típica, viste, vamos a hacer la película, a ver qué sale. Y salió muy, pero muy bien. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Ya les digo, esta era una precuela. Así que con esta película van a tener la colección completa de Evil Dead, una de las rarezas más raras que puede llegar a ver. Si alguien la llega a conseguir por buena calidad, que se vea bien, cosa que yo lo dudo, porque le digo la verdad, está filmada de una manera que es casi irreparable. A mí no lo veo HS cuando lo puedo y yo, no te digo tan así, pero está, viste, muy filmada así. No tiene mucho arreglo que digamos, ojalá que alguien la pueda, digamos, agarrar, bajarla, remasterizarla. Siempre hay gente que se encarga de esas cosas y ojalá estaría muy, pero muy bueno alguien que de corazón loco se ponga a mirar, pide y lo haga, porque sería una buena película para ver, ¿sí? Y es cortita, pero bueno, más corta que el Evil Dead 1, pero está filmada muy bien. Así que bueno, gente, nos estamos viendo en el próximo video, obviamente con una remake, si se viene con una remake, que es una remake obviamente antigua, la remasterizaron obviamente. Yo ya había visto la versión original y bueno, obviamente tengo que ya hacer la crítica de la versión remake. Pero bueno, así que nos vamos en el próximo video al mundo, a la época media, no te digo, vamos a la época de las brujas en realidad. Una película muy, pero muy vieja. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Tengan esta información de Within the Woods. Les voy a dejar el link acá abajo, obviamente, es lo único que pude conseguir, así que discúlpenme porque no está en buena calidad. Y pueden disfrutar de esa película como puedan, ¿no? Así que bueno, para que tengan su colección de Evil Dead, así que no se olviden. Así que bueno, gente, nos estamos viendo en el próximo programa de Directos de Ultratumba. Nos estamos viendo y muchísimas gracias por seguir el canal. No se olviden la campanita, no se olviden tampoco el Facebook, también que tengo ahí abajo, que voy subiendo siempre algunas de otras cosas, tapas y todo eso, obviamente todo lo que puedan conseguir. Obviamente el link del canal también. Y bueno, ya saben, síganme a Gritos de Ultratumba, haciendo con la mejor información de todo. Así que bueno, gente, nos estamos despidiendo. Muchas gracias por seguirme. Y luego aguante las películas de terror y aguante Evil Dead, un clásico de clásicos. Así que no se pierdan esta para su colección. Nos estamos viendo, gente. We'll tear your soul apart. Фильм по мотивам одноименной повести Николая Гоголя «Вий». Сценарий и постановка под руководством известного режиссера Александра Птушко. В фильме «Вий» Наталья Варлей и Леонид Куравлев. Ведьма! Ей-богу, ведьма! Ha ha ha.